Hola, ¿cómo están, amigos de Car Motor? Hoy estamos con Toyota porque ha presentado aquí en Perú a su gama GR, compuesta por cuatro modelos: la Corolla Cross, el Corolla GR, el Hilux GR y la Fortuner GR. Esta es toda la gama de la familia Gazoo Racing que va a presentar aquí en nuestro mercado y hoy día la vamos a conocer un poco más a fondo. Bien, amigos, y ahora aquí estamos viendo de cerca el Corolla Cross GR que acaba de presentarse aquí en este evento, y de entrada vemos que tiene una estética mucho más agresiva, mucho más deportiva también con respecto a la versión estándar que ya la conocimos hace unos meses, empezando aquí por la parte frontal, que tiene aquí unos detalles en negro que hacen que la máscara se vea más grande, más ancha. Igual también el paragolpes abajo con este tramado estilo panal de abeja, como una grilla que le da un toque deportivo bastante. Aquí este es un color negro, medio piano black. Igual otro agregado que se le ha hecho al modelo por delante es esta especie de tomas de aire, pero que no son, digamos, funcionales, no son tomas de aire en sí, sino que son solo detalles que simulan, pero que le dan también un toque bastante interesante con aquí los faros neblineros. Luego, en la parte lateral, vemos aquí obviamente la firma GR de la línea, y también aquí unos detalles en color negro y rojo, como son los colores característicos de la línea GR. Y vemos aquí también que los aros también cambian respecto a la otra versión. Estos son aros 17, si no me equivoco, tiene un color bitono. Y yendo a la parte posterior, también vemos que hay algunas diferencias, algunos agregados con respecto a la versión estándar. Tenemos aquí que esta manija para la entrada de la puerta de la maletera está en un color también negro, pero brillante, como piano black. Aquí no se nota mucho porque hay un poco de polvo. Y en la parte de abajo también el paragolpes ha cambiado, tiene un diseño también un poquito más robusto y también con este estilo tipo panal de abeja. Por supuesto, aquí también tenemos la firma de GR Sport. Y ahora vayamos al interior rápidamente para ver cuáles son los cambios que hay con respecto a la otra versión. Y de entrada vemos que los asientos realmente tienen un estilo muy muy deportivo. Tenemos estas costuras en color rojo en los bordes, tenemos la firma también GR en las cabeceras. Tenemos también aquí esta perforación en el asiento, estas perforaciones que tienen puntos rojos que también hacen juego con la costura. En el volante vemos que también vemos que hay costuras rojas aquí en el interior. Y algo muy muy destacado y que vamos a ver en la gama también GR es que aquí en la consola central, aparte de tener también una costura roja para la palanca de cambios, tenemos aquí esta placa con el número de serie del vehículo. Luego, en general, el interior se parece mucho a la otra versión del Corolla Cross. Tenemos aquí el clúster digital, también tenemos aquí el panel de instrumentos que también mantiene el mismo diseño, estilo flotante. Los comandos para controlar el aire acondicionado. Aquí tenemos un espacio para colocar nuestro teléfono, entrada USB aquí. Tenemos encendido por botón también con la firma de GR, dos posavasos aquí, un espacio acá en la consola central con la toma de 12 voltios. Y en general el interior, como les decíamos, se mantiene, pero con estos agregados deportivos de GR que lo hacen bastante, bastante llamativo. Bien, amigos, y ahora nos encontramos aquí con el Corolla GR. Hace un ratito estábamos con el Corolla Cross GR, pero ahora estamos con este sedán que también viene en esta familia Gazoo Racing, y vemos que de entrada general se ve un poquito también más deportivo, más un poquito más agresivo en general todo el diseño. Vemos que para empezar tenemos el techo totalmente en negro, que es exclusivo de esta versión GR. Luego, yendo a la parte frontal, vemos que también hay más detalles en color negro, tanto en la máscara con ese color así, un negro medio brillante, medio piano black. Igual también acá abajo en el paragolpes también es un nuevo diseño, estilo grilla o panal de abeja, realmente muy atractivo. Igual también aquí esta especie de entrada de aire, pero falsas en realidad, pero es algo estético, pero que le queda bastante bien al nuevo Corolla. Igual vemos aquí la iluminación LED. Por el costado vemos, obviamente, al igual que el Corolla Cross, la firma de GR, para darnos señas de que a qué familia pertenece este vehículo.
Los aros también cambian, tienen un estilo bitono. Y en la parte posterior también vemos aquí el alerón en color negro, también, que es exclusivo de esta versión. El OGR Sport y también el paragolpes también cambia de diseño, un poco agresivo, y tiene ese color negro. Ahora vamos a ver el interior. Y en realidad, como habíamos visto en el Corolla Cross, también hay algunos elementos que se parecen, ¿no? Tenemos aquí estas costuras en color rojo en los asientos. Tenemos también aquí esta porosidad o estas perforaciones también en color rojo. El timón también tiene costuras en color rojo. Y si nos metemos aquí a la consola central, vemos que también está estas costuras en color rojo de la palanca. Y por supuesto la firma GR aquí en la consola central con el número de serie, que también es otra característica especial de toda la familia Gazoo Racing. Mostrarnos aquí el número de producción del vehículo, lo que hace que sea un modelo especial el que estás adquiriendo. Luego también vemos más costuras rojas en el tablero, y en general también se mantiene básicamente la línea de diseño de la versión estándar, ¿no? Con este clúster mitad digital, mitad analógico. La pantalla también de instrumentos, el panel central de infoentretenimiento también de estilo flotante. Los controles del aire acondicionado. Tenemos aquí piano black en el centro. Tenemos también aquí un espacio en la consola central y dos posavasos. Y en general también se siente que, si bien es cierto, ha mantenido el confort y el diseño del Corolla que ya conocemos, pero aquí le ha agregado también un aire de deportividad gracias a la firma GR. Bien amigos, acabamos de hacer ahorita unas pruebas aquí en este circuito que hizo Toyota aquí en el Jockey Club con el Corolla GR. Hemos estado también con el Corolla Cross GR dando aquí unas vueltas, probando la aceleración, el frenado, la respuesta a la suspensión también en una parte del circuito. Ahorita ya la prueba más o menos ya ha terminado por la hora, pueden ver por la luz, pero aquí pueden apreciar un poco más de la iluminación nocturna del Corolla Cross, el Corolla GR, que se ve bastante genial, bastante bien. Allá atrás, a ver si nos acercamos por ese lado, vamos a poder ver el Corolla Cross, que también lo probamos aquí en el circuito y la verdad es que se ha sentido bastante bien, ¿no? Cabe destacar que a nivel mecánico no hay mayores variaciones para la línea GR, salvo en el caso de la Hilux y Fortuner, cuyo sistema de suspensión ha sido modificado y equipan ahora amortiguadores de tipo monotubo firmados por Gazoo Racing. Los precios de estas nuevas versiones empiezan en $29,190 para el Corolla GR, $35,790 para el Corolla Cross GR, y llegando a los $55,190 para la Hilux y $69,090 para la Fortuner. ¿Qué les parece la nueva línea GR Sport que Toyota ha presentado en nuestro país? No olviden de dejar su comentario en la parte de abajo, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video.